Bienvenidos a la sexta edición de Delirios y Babeos. Hoy para hablar de la novela Demons Omega. Empezamos. Y es que hace poco, hace unas semanas, la editorial Applehead Team ha publicado esta novela, Demons Omega, escrita por Pablo Naranjo. Pablo Naranjo es un escritor natural de Sabadell, aunque vive en Sevilla, al menos es lo que pone en la biografía del libro, que ha escrito esta curiosa novela que, como han puesto en la portada, Lamberto presenta, que se basa en un tratamiento que hizo Lamberto Baba de una posible Demons 3 que nunca se publicó. Si os acordáis, que os lo dejaré por aquí en algún punto de la... El programa número 14 de Fango Fan lo dedicamos a la saga Demons, y en aquel programa, en la última parte, hablábamos de las secuelas bastardas que tuvo Demons 1 y 2. Entre ellas, la película El engendro del diablo, dirigida por Michel Soavi. Aquella, El engendro del diablo, la Chiesa, de Church en inglés, en algunos países también se publicó como... o se editó como Demons 3. Y es lo más cerca que estuvieron de hacer un auténtico Demons 3. De hecho, aquella película, El engendro del diablo, participaba en el guión Lamberto Baba, porque fue una idea inicial de hacer un Demons 3 en una iglesia, aunque la película acabó siendo otra cosa. Por lo que se comentaba en el libro escrito por Pedro José Tena, también de Applehead Team, Demons, la pesadilla retorna, en ese libro que también hablamos en el especial de Demons sobre él, Pedro José Tena comentaba que un verdadero Demons 3 nunca se hizo por un tema de derechos, porque los dueños de la franquicia Demons en el cine son la productora Titanus y no Dario Argento ni Lamberto Baba. Entonces, todos estos años, aunque han intentado sacar adelante una tercera película, pues ahora la cosa está un poco complicada. El caso es que efectivamente ha habido varias veces o varios intentos de hacer este Demons 3. El engendro del diablo fue una, que acabó siendo una película independiente. Luego se habló también de un Demons 3 que ocurría en un avión y terminaban en una isla, en un volcán, que también estuvo cerca de producirse. Y hace unos años estuvo muy cerca de hacerse un Demons 3 que se llamó Demons 3D, con la idea que ha terminado siendo esta novela, que ha escrito efectivamente el amigo Pablo Naranjo. En esta ocasión, este Demons Omega, que sale de un tratamiento de una idea de Lamberto Baba, conecta la película Demons 1 con esta historia directamente, ¿no? Es una secuela directa, dijéramos, de Demons 1, más que otra historia independiente aparte, como podría haber sido Demons 2, o si El engendro del diablo hubiera sido parte de la saga Demons. Aquí la historia, si leéis la novela se lee en dos patadas. Yo ya es la segunda vez que la estoy leyendo. Me la leí. La novela se lee muy, 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 muy rápido. Es una novelita, es 200 y pico páginas. Un texto, está muy bien escrita. O sea, yo pensaba, y esto me ha sorprendido para bien, que iba a ser más la traslación de un guión cinematográfico a un libro. Y no, la verdad es que la novela se encarga ya sola de crear su propia mitología. Al menos ampliar, ¿no? Si vosotros veis Demons 1 y 2, la verdad es que da la sensación de que queda un universo muy grande por seguir explorando, ¿no? Y esta novela, lo que mola es que precisamente lo que hace es escarbar, siendo una idea muy interesante para un Demons 3. En este caso, nos cuentan
35 años después de lo que vimos en Demons, qué ha pasado con el mundo, ¿no? ¿Qué pasó en esa noche y cómo lo ha superado la humanidad, ¿no? Y cómo ha seguido el mundo adelante. Y en este caso, a un grupo de varios desconocidos, de 150 desconocidos, les llega como una invitación a una fiesta en una isla al norte de Alemania. Una isla, y cuando llegan allí, pues evidentemente comienza una nueva pesadilla de demonios y tal. El tema, claro está, es en el por qué ocurre, en el por qué. Bueno, tiene un misterio, tiene. O sea, aquí Pablo Naranjo le ha dado bastante sentido a la historia, ¿no? Le ha dado un propósito. Aquí por fin sabemos, o al menos en el texto, se intenta dilucidar el por qué vienen los demonios, qué son, cómo son, cuántas veces ha ocurrido, el por qué. Más luego amplía, vuelvo a decir, esa mitología, ¿no? Cosas que en Demons 1 y 2 veíamos que no tenían sentido, como por ejemplo las criaturas, ¿no? En Demons 1, cuando muere Cathy, la amiga de la protagonista, ¿no? Y le sale un demonio de la espalda. O en Demons 2, el bichito que sale parecido a un gremlin del cuerpo del niño demonio, ¿no? Esa clase de cosas. El por qué parece haber un demonio siempre más inteligente que otros, ¿no? Rosemary en Demons 1 y Sally en Demons 2. Le da nombre, o sea, a la transformación, ¿no? A cuando. A mí me ha gustado mucho una cosa que hace Pedro Naranjo, ¿no? Que a lo que vivimos en Demons 1 lo llama la noche oscura, porque más o menos da a entender de que fue algo que más o menos ocurrió a nivel global a la vez, ¿no? Mientras ocurría lo que vemos en Demons, estaba pasando en varios lugares en el mundo. Y a eso lo llama la noche oscura, y la transformación en un demonio lo llama el velo, ¿no? Cuando los demonios rompen el velo, ¿no? Que era algo que veíamos bastante literal en Demons 2, cuando el demonio salía de la pantalla del televisor que rompía una tela, ¿no? Aparecía de ese mundo de la televisión, aparecía en la realidad, ¿no? Entonces, romper el velo viene a ser cuando los demonios llegan a la Tierra, ¿no? Que aquí, bueno, los protagonistas, y por lo que ha pasado con los años atrás y tal, no saben muy bien si es un virus, si es una enfermedad. Desde luego, efectivamente es como en las películas, es algo completamente sobrenatural. Da explicación, a mí una cosa que me gusta mucho, que es muy interesante, da muy buena explicación a lo que es la máscara de hierro que se pone Rosemary en el principio de Demons, que la transforma en el primer demonio. Vamos, que si sois fans de Demons, y entiendo que si estáis en este delirio si babeos es porque sois fans, muy fans de Demons y Demons 2. Y probablemente habéis leído ese ensayo de Demons de Pedro José Tena, ¿no? De La pesadilla retorna, de Apple Team, y seguramente que estaréis pensando, os habréis comprado ya la novela de Demons Omega, ¿no? Una novela muy chula, novela. Además, es como. O sea, una cosa que también mola, y eso podría restarle puntos, sin embargo, para mí no, ¿eh? Podría restarle puntos que Pablo Naranjo es un fan como yo, ¿no? O sea, ¿a qué fan no le gustaría? ¿A qué fan que nos gusta un poco esto? No hemos soñado con que nos dejaran escribir nuestro propio Demons, ¿no? Y este es un sueño que ha cumplido Pablo, ¿no? El escribir su propio Demons, ¿no? Inventándose nuevas criaturas, nuevas maneras de poseer, nuevas maneras de matar, nuevas maneras de sobrevivir, de enfrentarse a esa situación, ¿no? ¿Cómo te contagias? ¿Cómo no te contagias? ¿Cómo? Todas esas cosas, ¿no? El que es un valiente de golpe se revela como un cobarde, el que es un cobarde como un valiente, el que sabías que es un mezquino es más mezquino, el que. Todas esas cosas, ¿no? Además de la sorprendente conexión que va haciendo con la película original. De hecho, yo a Pablo Naranjo le escribo bastante en Twitter, porque es un tío un majete.
Y le voy dando el coñazo y siempre le digo, yo a este personaje me lo imagino como tal actor, a esta como tal actriz. Quiero decir, una cosa que tiene muy chula es que no es difícil mientras vas leyendo el libro imaginarte a Bobby Rhodes otra vez en un personaje, imaginarte a Urbano Barberini, a Asia Argento, a los actores habituales de la saga Demons o de las producciones y películas de Darío Argento, ¿no? Más luego probablemente actores, o sea, este libro está escrito en 2020-21, ¿no? Y publicado en 2022. Más luego imaginarte actores modernos. Además, una cosa que a mí me ha sorprendido muy para bien es que no es difícil imaginarte este libro como una película, una coproducción hispano-italo-alemana, yo qué sé, con dinerito, o sea, una película para hacer esto bien, para llevar este librito al cine, se necesitaría un presupuesto interesante. John, a estas alturas aún espero que algún cineasta, no sé si el propio Lamberto Bava, no sé si Darío Argento, son hombres que 80 años o cerca de 80 años, quizá ellos ya no les apetezca meterse en un rodaje tan complejo como puede ser una película de la saga Demons, ¿no? Pero yo no espero ver una tercera película oficial o no lo sé. Lo que sí sé es que como fan de Demons, la lectura de este libro ha sido muy satisfactoria, muy divertida. El poder hablar con Pablo en Twitter y preguntarle y darle el coñazo ha sido muy divertido. O sea, yo desde aquí le pido perdón, le pido mil perdones de todo el coñazo que le he dado, que le doy y que le seguiré dando, ¿no? Claro, la culpa es suya por haber escrito un Demons 3, ¿no? Haber escrito lo que podría haber sido la tercera parte de una de mis películas, si no mi película de terror favorita de todos los tiempos. En cualquier caso, como siempre os digo, si queréis dejar un comentario a este vídeo, hacedlo o a cualquier otro, comentad lo que os dé la gana, escribid lo que queráis, suscribíos si os mola el contenido. Ya sabéis, Delirios y Babeos, Los Horrores lo representa para las críticas de cine, los Fangofan, lo que os dé la gana, suscribíos, seguidnos, seguidme en redes sociales que apenas uso Twitter e Instagram. Y como siempre os digo, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Thank you.